today we're going to Valerie's performance. Yay. Tiene su presentación en la escuela. Cada año hacen una presentación. Y este año va a ser de qué, Valerie? What? ¿De qué va a ser tu presentation? Es de Harry Potter, ¿no? Harry Potter. And is it Descendants 3 también? Yeah. Mhm. Primero llegamos a la escuela de Valerie. Are you excited, Valerie? ¿Qué vamos a hacer después de la presentation? Nada, go home and go to sleep because I'm sick. Sí, cierto, se siente mal. Well, what did you want to do? You have something in mind? No, pero pues como dijiste tú el otro día que el licor cura todo. Ah, pues vámonos a jugar poker. Pues dije, vámonos a tomar unos tequilas. Vámonos a... Mira, me salieron dos granitos. Let's go find out. Y nomás porque me pinté una vez. Ya llegamos a la escuela de Valerie y ya la dejamos en el theater, pero ya todavía no podemos entrar. So we have to wait out here hasta que haya cupo. No, no que haya cupo, que abran las puertas. Como por una hora esperar aquí afuera. Oh, wow. Well, let's go to the bar to the front. Van a decir que we're bad parents. But I think there is a bar across the street. Literal nomás aquí a cruzar la calle. Tomarnos una soda y luego ya nos regresamos. ¿O sí? What the hell is going on? The dust has only just begun to fall. Crop circles
performance de Valerie. She did a great job, huh, Valerie? La Valerie bailó muy bonito. Y ahorita vamos a ir al BJ's a cenar porque... She did an awesome job. She deserves a pizookie. A pizookie. We're gonna go... We're just gonna go get appetizers. Yes. Porque ya son las... Y agua, porque la Valeria me está pide y pide agua. ¿Y sabes qué? Le hubiéramos agarrado un bote de agua antes de venirnos para acá, pero no la pensamos. Así es. Ahorita que lleguemos al BJ's, les enseño lo que vamos a comer. Puro appetizer y uno de esos va a ser el pizookie. Those are so good. Puro dessert. I want a beer. Ah, sí. Y que la cerveza no falte porque ya nos hace falta. Me quita el dolor de garganta. ¿Tú todo lo un quieres? Un mojito. ¿Sabes que a mí no me gustan los mojitos de ahí del piso? Mejor una cervecita. Con clamato. Una chabela. Con y la Valerie con su agua. Water rules. Ok, ahorita nos vemos. Ya fuimos a comer. We couldn't film in there porque me daba vergüenza. Yo tengo mi bolsa. Ah, pero mi bolsa está en la cajuela. Pero fuimos al BJ's aquí en Chula Vista Mall. Está lleno. Y miré unos Christmas trees que tienen aquí en el estacionamiento y no me lo quisieron comprar. ¿Por qué no me lo quisiste comprar? Because tú te lo puedes llevar mañana. Claro, pero tenía que amarrar desde ahora y así va a estar toda la noche arriba del carro. Ay, pero nadie se lo va a robar. No, deja que se lo roben. Va a estar ahí afuera, todo nomás ahí. Mejor lo compramos cuando lo vamos a poner. ¿Right? Pues sí. Y nosotras tenemos que decorar. Vamos a terminar de decorar para Navidad este fin de semana que viene porque nunca podemos hacer nada entre semana. Siempre estamos trabajando. Y yo llego bien tarde del trabajo. Los tacos el gordo has DoorDash. A mí no me gusta el tacos el gordo. The same, we have si son de aquí de San Diego, de Chula Vista area, ¿les gusta el tacos el gordo? Porque a mí no. I really don't know what the big deal is. I don't like this one. I like the one over there by Imperial. A mí no me gusta ni uno. Yo vine a este y no me gustó. So sorry, pero no me gustó. So sorry for you. So sorry for you. Pero no me gustó. Pero yo sé que este video va a ser super, super, super short. Pero casi no hicimos nada ahora, ¿va? Nomás fuimos con la niña en la mañana. Pues yo trabajé. Yo me fui a cortar mi pelo, me fui a hacer mis cejas. Yo ya estoy lista para tu Christmas. Yo salí temprano del trabajo a las 12, 11 y media. Y luego de ahí me fui. ¿11 y media? Sí, porque yo tenía mi cita. ¿Y por qué no me hiciste text tan temprano? ¿We were texting? Me hiciste text a las 12:20. No. Porque tú me mandaste un mensaje como a las 10:30. Ok. Y estábamos back and forth como por media hora. Ya me dijiste que ibas a salir. Ay, está oscuro. Anyways, yo tuve que salir un poquito temprano porque fui a hacerme. Fui, ¿cómo se dice? I went to go get a Brazilian wax que hago cada mes. Y mi ceja que me hago cada 2 semanas, ¿va? La ceja. When did you get your next appointment? I got it on the 28th. ¿Para la ceja? Se me hace que es un lunes. Or maybe it's
Bueno, no, no, no sé, tengo que mirarme en el calendario, pero es 2 weeks from today, I think. I think she's closed. Por eso es el lunes. Yo siempre los hago every other Wednesday para mi ceja. Pero esta vez pues lo tuve que hacer más temprano porque ya está cerrada. Ajá. Sí. Y otra vez, si viven aquí en la área de San Diego, deberían de ir con Nikki. Así se llama, Nikki Eyebrows by Nikki, ahí en Mission Valley. Oh my god. Es bien buena, ¿verdad? I like it. She's really good with the eyebrows. Búsquenla en Instagram. Eyebrows by Nikki, ahí en Mission Valley. Es muy buena la señora. Sí, tiene Instagram. Sí, tiene Instagram. Tomó sus clases de, pues para hacer eso con Anastasia Beverly Hills. So, ella deja las cejas bien gruesas. Que pues a eso a mí me gusta. Y a ti también, ¿no? ¿Te gustan gruesas? Digo, ¿no? Las eyebrows. Las eyebrows, sí. Yeah. Las cejas. Uh-huh. ¿Qué? ¿Por qué? No, a mí también me gusta. ¿Por qué me miras así? ¿Lo dije mal? No, nomás que te veo gruesa. Estúpido. Bueno, pues aquí ya se acaba el video porque ya vamos a llegar a la casa. Y luego, si me miran hablando así en el teléfono, su mamá va a decir, ay, la Norma ya le está afectando la manejada. ¿Qué tiene? ¿Por qué está hablando con el teléfono? Es bien carrilluda la señora. Oye, va a decir que eso te subió la turbina. ¿La quién? La turbina que te tomaste. Sí, ya sé. Pero bueno, pues la Valerie ya está cansada. Ahorita ya la... Bueno. Te va a llegar a dormirse ya. Ya voy a llegar a acostarla y a dormir porque ya son las 8:30 y ya tiene que ir mañana tempranito a la escuela. So, de aquí nos despedimos. Say bye, Valerie. Bye. Okay, bye. Good night.